pendientes de esa confirmación. Los dispositivos de tanto de rastreo por aire con helicópteros como rastreo por mar a través de salvamento marítimo como por tierra, tanto protección civil como bombeiros, como las propias unidades de Policía Nacional, sin regatear ningún tipo de medios, intentando pues, localizar a las personas presuntamente desaparecidas, ¿no? Todos estos dispositivos, incluso se va a incorporar también un helicóptero con base en Vigo, la Policía Nacional. Vamos a intentar luego localizar a estas personas desaparecidas, ¿no? Quiero decir que las condiciones do mar son desfavorables, son unas condiciones que eleva a que estemos en alerta naranja en estos momentos. Por tanto, vaya a continuar la búsqueda donde, insisto, no